Bienvenidos a nuestro canal, Lili y Chami, donde estamos a punto de embarcarnos en un viaje que podría cambiar tu vida y el mundo que te rodea. Hoy, nos sumergimos en un concepto poderoso. La creencia 13 de los Adventistas del Séptimo Día. El remanente, los fieles de Dios. Abróchate el cinturón, porque este video está lleno de inspiración, ideas prácticas y un llamado a la acción que no querrás perderte. ¿Alguna vez has sentido que nadas contra la corriente, defendiendo lo correcto cuando todos los demás parecen ir en la dirección equivocada? Eso es precisamente de lo que trata el remanente de Dios. Imagina esto. Es el tiempo del fin. El mundo está en caos. La mayoría ha abandonado la verdadera fe. Pero hay un pequeño grupo. El remanente, que permanece leal a Dios pase lo que pase. Piensa en el remanente como un faro durante una tormenta. Las olas golpean, el viento ruge, pero esa luz permanece firme, guiando a los barcos a un lugar seguro. Eso es el remanente, un faro en la oscuridad, iluminando con el amor y la verdad de Dios. Conoce a Sara, una joven profesional que intenta vivir su fe en un mundo que a menudo se burla de sus creencias. Un día en el trabajo, sus compañeros la presionan para que mienta en un informe para aumentar las ganancias. Sara sabe que está mal, pero alzar la voz podría costarle su trabajo. Con un profundo suspiro, se mantiene firme en sus convicciones. Su integridad brilla como una luz en la oscuridad. Tom, un profesor de secundaria, sintió el llamado de Dios para iniciar un grupo de estudio bíblico para estudiantes. A pesar de enfrentarse a burlas y oposición, perseveró. Poco a poco, los estudiantes empezaron a asistir, encontrando esperanza y propósito en la palabra de Dios. La fidelidad de Tom como parte del remanente estaba cambiando vidas. La Biblia nos dice en Apocalipsis 14 que este remanente tiene una misión crucial. Compartir tres mensajes urgentes con el mundo antes del regreso de Cristo. Proclamar el Evangelio Eterno. La buena nueva de que la salvación se encuentra solo en Jesús. Advertir sobre los sistemas de creencias falsos que alejan a la gente de la verdad de Dios. Anunciar que el juicio de Dios ha llegado, instando a las personas a volverse a Cristo mientras aún hay tiempo. Tal vez te estés preguntando, ¿pero qué puede hacer una sola persona? Bueno, echemos un vistazo a la ciencia de la influencia. Los estudios muestran que solo se necesita el 10% de una población con una creencia inquebrantable para influir en las opiniones del grupo entero. Así es, tu fe puede desencadenar una reacción en cadena de cambio positivo. Es como ser la primera persona en la pista de baile. Claro, al principio se siente incómodo, pero una vez que comienzas a moverte, los demás no pueden evitar unirse. Antes de que te des cuenta, todo el lugar está vivo. Según Daniel 7:14, le fue dado dominio, gloria y reino, todos los pueblos, naciones y lenguas lo adorarán. Esta profecía apunta al reinado final de Jesús, pero también destaca nuestro papel en preparar el camino. Los tres mensajes de los ángeles, en Apocalipsis 14, simbolizan mensajes urgentes que se nos encomienda compartir. El Evangelio Eterno, la caída de los sistemas falsos, y una advertencia contra la lealtad a cualquier cosa que no sea Dios. ¿Y tú? ¿Elegirás estar entre los fieles de Dios, incluso cuando sea difícil? ¿Serás parte de compartir su mensaje de esperanza con un mundo que desesperadamente lo necesita? Recuerda, ser parte del remanente no se trata de perfección, sino de perseverancia. Se trata de elegir el camino de Dios, incluso cuando no sea popular. Se trata de dejar que tu luz brille en la oscuridad. ¿Cómo unirse a la misión? Profundiza tu relación con Jesús. Abraza sus enseñanzas de amor, compasión y verdad. Deja que tu vida sea un testimonio a través de actos de bondad y palabras de aliento.
defiende lo correcto, incluso en situaciones desafiantes. Imagina un mundo donde el amor triunfa sobre el odio, donde la justicia prevalece, y donde la esperanza eclipsa la desesperación. Esto no es un sueño utópico. Es el futuro que Dios promete, y Él nos invita a ser heraldos de esa promesa. Ahora, te desafío. Sí, a ti que estás viendo esto, a dar un paso de fe. Creemos un efecto dominó que transforme comunidades y corazones alrededor del mundo. Si estás tan entusiasmado como yo con esta increíble misión, no te lo guardes para ti. Comparte este video con tus amigos y familiares. Difundamos el mensaje por todas partes. Únete a nuestra comunidad, Lili y Schami, para más contenido inspirador. Dale, me gusta. Suscríbete y comparte este video para difundir el mensaje de esperanza. Juntos, podemos marcar la diferencia como los fieles de Dios en estos últimos días. Para un estudio bíblico gratuito o para conectarte con nosotros, envía un mensaje al 956-215-6073 o escribe a doxedu@gmail.com. Recuerda, no estás solo y tu vida tiene un propósito más profundo de lo que puedes imaginar. Hasta la próxima, mantente bendecido y sigue brillando. Gracias.